back from the dead. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Así es, hoy vamos a hacer honor a la frase a la vanguardia de la tecnología y le traemos información sobre lo que se está volviendo el boom del momento en materia de drones, ya que Estados Unidos, el día de hoy, 18 de diciembre del 2020, ha generado un bloqueo a DJI. Así es, queridos amigos, DJI acaba de entrar en una lista negra, por definirlo así, que normalmente maneja Estados Unidos, donde las empresas de Estados Unidos simplemente tienen prohibido hacer negociaciones, contrataciones y muchas cosas con las empresas que están en esta lista. Recuerden que de cierta manera esto ya había sucedido con la empresa de celulares Huawei, y aunque no somos profeta, recuerden que los fieles amigos y suscriptores deben de acordarse que hace un año aproximadamente, en mayo del 2019, yo les dije esto. Y en esta oportunidad no les tengo muy buenas noticias, y estoy seguro que ustedes ya están enterados sobre todo este revuelo que está pasando entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial que ha terminado con una medida por parte del presidente Donald Trump de incluir en una lista negra, beta, literalmente a todas las empresas americanas a tener negocios con los que estén en esta lista, en este caso hablando de Huawei. Y esto también le podría suceder a DJI. Y ya que nosotros... Y hoy, como pueden ver, le ha sucedido. Es decir, que tanto DJI como Huawei están en esa lista de empresas vetadas por los Estados Unidos. Pero, ¿por qué decidimos hacer esta nota? Porque veo que muchos de ustedes están preocupados, me han escrito, me han posteado las noticias. Entonces quieren saber como que qué tanto influye esto en materia de ventas, distribución y otras cosas. Entonces, aprovechando la relación y el contacto directo con personal de DJI, eso fue lo que hice. Fui a la fuente y les pregunté, y aquí les comparto la respuesta clara y contundente que me dieron, que pronto se verá en un comunicado y pues lo compartiremos en nuestras redes sociales. Así que sean bienvenidos una vez más a este su canal, Hatu Cómputo, y quien les habla, su amigo Hatu. Dejemos algo perfectamente claro. Esto es algo que de cierta manera DJI veía venir. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes son detallistas, habrán notado que los últimos drones industriales de DJI no están utilizando las cámaras de flip, cuando se caracterizaba, y este era normalmente el comportamiento. Sí, Flip se caracteriza por hacer excelentes cámaras térmicas, pero con este bloqueo literalmente Flip ya no puede darle componentes a DJI para que lo utilicen sus drones. Entonces, lo que es el último dron que lanzó DJI, el Mavic 2 Enterprise avanzado, que tiene una cámara térmica, esa tecnología es propia de DJI. Si vamos a ver las cámaras que son compatibles y son térmicas con el Matrix 300, también son propias de la tecnología DJI. Aquí entonces vienen mis razonamientos, o sea, mis conclusiones. Abro paréntesis. Normalmente yo creo en esto, que hay dos tipos de personas: los que nos quebramos con los problemas o los que crecemos con los problemas. Y con todas estas situaciones y estos vetos que Estados Unidos hace a los chinos, en este caso a DJI, lo que hace es como fortalecer a la empresa, porque dejar de fabricar drones con cámaras térmicas no lo hicieron, sino que ahora están creando sus propias cámaras térmicas, ¿sí?
Y hoy que se hace oficial, 18 de diciembre del 2020, esta noticia, este veto, ahora tiene sentido porque DJI sus últimos drones lo estaba lanzando de esta manera sin utilizar los componentes o las cámaras de FLIR. Ahora, por otra parte, la pregunta del millón. Bueno, ¿qué pasa entonces con la venta de drones y todo eso en Estados Unidos? Si vamos a la web o a los medios que han hecho pública esta información, miren por ejemplo aquí estos dos, normalmente aquí nos hablan y nos dicen estos dos titulares. Si usted busca DJI bloqueado por USA, Estados Unidos bloqueado a DJI, añaden al fabricante, Estados Unidos bloquea a DJI y la declara, abramos aquí la noticia, Estados Unidos bloquea a DJI, añaden al fabricante de drones a lista de entidades por su relación con el gobierno chino, ¿sí? Y creo que es importante leer este párrafo que está aquí, que es el que realmente preocupa a muchos, pero como siempre le he dicho, conocer una verdad media te hace esclavo una mentira y la última parte no aplica. Y préstele atención. Estados Unidos amplía su bloqueo comercial al fabricante de drones de DJI, una de las compañías más importantes del sector. El Departamento de Comercio ha decidido incorporar a DJI a la conocida como lista de entidades, llamémoslo lista negra, un listado de empresas que representan un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos y donde las empresas tienen prohibido colaborar. En este listado donde se encuentra Huawei, uno de los grandes afectados por el bloqueo comercial. De manera equivalente a lo que ocurre con el fabricante de móviles, los productos de DJI no podrán venderse en los Estados Unidos. Esto implica que los modelos como Mavic Air 2 o los populares gimbales de DJI Osmo dejarán de estar disponibles para los usuarios en Estados Unidos. Y creo que esa parte es la que preocupa a muchas personas. Bien, sencillo, ¿qué hice yo? Ir a la fuente, hablé con personal directo de DJI hace un par de horas y lo que me dijeron así de claro, llano y sonante y constante, que no va a pasar absolutamente nada con la distribución de sus productos en Estados Unidos, que este veto no va a influir en la venta de sus equipos en Estados Unidos. Eso es lo que me ha transmitido el personal de DJI. Hablan de que se va a hacer un comunicado apenas esté, se los voy a compartir en mis redes sociales. No creo que haya necesidad de hacer un video, si hay, bueno, se hace. Pero eso fue lo que me dijo DJI. De allí lo que les comentaba al principio. Por algo de ellos, por ejemplo, el veto realmente se va a sentir en los componentes o partes o las empresas de Estados Unidos que le suministraban componentes. Pero en materia de distribución no. Tanto así que, vea, le pongo la firma. Habrán distribuidores de DJI en diferentes partes del mundo que no tienen ni idea de este veto. Y hasta el mismo Estados Unidos se estarán enterando dentro de un par de horas. ¿Por qué? Porque el comunicado o la información de DJI es que todo va a seguir normal en este apartado de ventas y distribución. Y tanto así que me dijeron, haga el siguiente ejercicio, Hatu, y vamos a hacer el ejercicio. Me dijo, váyase a la página de DJI y trate de comprar un dron con distribución en Estados Unidos. Si la página no le permite hacerlo, hay bloqueo comercial. Pero si lo puede hacer, confirma la información que le estamos dando. Y fue lo que quise hacer. Estoy aquí en DJI.es. Ahora entonces vamos a irnos a la sección de la tienda. Vamos a escoger aquí rápidamente un producto. En este caso, vámonos con un Mavic Air 2 mencionado en esos titulares. Pausemos aquí el video. Vamos a darle aquí en comprar ahora. Tenemos que continúe sin el seguro. Vamos aquí a ver carrito y pago. Y voy a seleccionar como si estuviera aquí en revisa. Bueno, déjenme inicio aquí sesión rapidito. Muy bien, ya entré, estoy acá, $800 en esencia, y aquí voy a coger, vamos a ver, busquemos a Nueva York, Mississippi, Nueva Jersey, aquí está. O sea, miren que sigue estando disponible lo que ellos me dijeron, o sea, sí,
y obviamente que yo no lo voy a comprar, así que no voy a confirmar la orden, pero aquí están sin ningún problema los estados de Estados Unidos. ¿Qué opina usted con todo esto? Pues bueno, al menos esa es la información y realmente hasta ahora, y con lo que me ha dicho directamente los funcionarios de JI, ese bloqueo no va en materia de ventas y por eso, al menos ahora en diciembre, en todas las ventas en Estados Unidos van a estar normal, constante y sonante según la información que me han suministrado. Bien, espero que esta información les sea útil, esté un poco orientado sobre esto que está pasando. Y bueno, cualquier novedad la estaremos compartiendo por nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima y como siempre, recuerde que el que no vive para servir, no sirve para vivir.